Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a estos enlaces comunitarios. En la tarde de hoy se convierten en deportes, farándula y más. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Multimedios Quisqueya USA, por Dominican Networks, Facebook Live. También se transmite por YouTube y por TV Hispani. Qué bien que están todos ustedes con nosotros. Y como siempre, siempre indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Y la fotografía al fondo, en la tarde de hoy, se trata del Parque Nacional Los Haitises. Y hemos puesto esta fotografía ya que un día como hoy, 20 de octubre, pero del año 1520, el tesorero real y capitán de la isla, Francisco Dávila, funda la villa de Atomayor del Rey. Atomayor del Rey hoy día es una de las 32 provincias de la República Dominicana y está localizada al este del país con una extensión de 1.329 kilómetros cuadrados. El nombre que tiene esta provincia data del inicio de la colonización española. Su origen está vinculado al hecho de que una parte de los terrenos donde se levanta fueron destinados a la crianza de ganado o hatos, propiedad de la corona española, siendo su primer propietario el rey Carlos V, quien, según algunos historiadores, dividió el territorio en 9 porciones. Atomayor, el más grande de todos, Hato Aloncillo, Hato del Rodeo, Hato de Pringamosa, Hato de Anguila, Hato de Azuy, Hato Los Jíbaros, Hato del Fiofío y Juan Jiménez. En esta provincia de Atomayor hay dos áreas protegidas. La primera se llama Refugio de Vida Silvestre de la Gimna, con un área de 53 kilómetros cuadrados, y la segunda área protegida de la provincia es el Parque Nacional de los Haitises, del cual hemos puesto algunas fotografías al fondo. El Parque Nacional Los Haitises tiene una extensión de 600 kilómetros cuadrados y esta es una de las zonas más espectaculares con que cuenta nuestra querida Quisqueya. De modo pues que por eso pusimos al fondo algunas fotografías ahí de Atomayor del Rey. Y bien, señoras y señores, pues inmediatamente vamos a pasar con nuestro panel que ya está esperando nuestra señal. Y de inmediato, bueno, pues pasamos. Vamos a saludar a los panelistas que están presentes hasta ahora. Y como siempre, empezamos saludando a las damas que tenemos a nuestra copresentadora Luisa Sánchez con una espectacular, como siempre. De modo pues que vamos a irle pidiendo a nuestros copresentadores que enciendan sus micrófonos. Y mientras tanto, desde Miami, Florida, saludamos a nuestra copresentadora Luisa Sánchez. Hola, Virgilio García, a Vilma, que está en la segunda planta por ahí todavía, a José Enrique García, Pablo Rodríguez. Todavía José Vázquez no se ha integrado, pero bueno, donde quiera que se encuentre, lo saludamos igual. Yo encantada de que llegó el miércoles y aquí estamos reunidos de nuevo para entretenernos un rato y dar un poco de información. Qué bien, gracias Luisita. Y desde Santiago de los Caballeros saludamos a Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablito. Muy buenas tardes, señor amigo mío, señor director Virgilio García. Buenas tardes a mi hermano de infancia, José García, poeta, escritor, ensayista, pintor, como dice un amigo mío. Y hoy muy parecido a Hemingway.
Y obviamente a mi amiga de corazón abierto, Luisa Sánchez, nuestra cronista deportivo, y a los esposos Vázquez, donde quiera que se encuentre, obviamente también a Vilma García. Y como siempre, a la esencia de este programa, que son los amigos televidentes que comparten con nosotros este espacio los miércoles. Seamos todos bienvenidos y vamos al debate y a la presión de opiniones, contradicciones y confirmaciones una de otra, ¿no? Así que adelante. Gracias, Pablito. Desde Sunrise, Florida, saludamos a nuestro copresentador de la parte casi central de la Florida, José Enrique García. Buenas tardes, José Enrique. Buenas tardes, Virgilio. Voy a aprovechar para empezar saludando a Luisa Sánchez, que se peina así para que no vea muy bien los aretes, Pablo. pero están ahí. Míralo ahí. Eso es lo bueno que están ahí. Un saludo a Luisa, a los esposos Vázquez, a mi hermano Pablo en Santiago, que estamos haciendo campaña para que nombre la calle Dominicanos en el Exterior. Ya Virgilio y yo hablamos y vamos a sacar una serie de cosas para regalar unos volantes para esto. Y a doña Vilma, pues, un abrazo, un saludo. Los miércoles se trata de deporte, farándula y más. Se habla de deporte, hay personas que hablan de farándula, pero ese más. Yo quiero que ustedes me dejen un ratito así para yo hablar también. ¿Cómo no? Gracias, José Enrique. Y bien, tenemos que se acaba de hacer presente el maestro José Vázquez, que aparentemente va manejando. Buenas tardes, maestro José Vázquez. No sé si José, parece que no nos está oyendo. El micrófono, de seguro. Parece que José tiene problemas con el audio. Bueno, en un momentico pues saludaremos a José de nuevo. José, no, José no nos está escuchando. Bueno, vamos entonces a, dentro de un ratico, que José se conecte con nosotros. Vamos a empezar contigo, Luisita, con tu reporte, okay, de los deportes. Está bien, Virgilio. Que tenemos muchas cosas de deportes que hablar. Adelante, Luisita. Sí, hay varias cositas interesantes que están pasando en el mundo de los deportes. Y yo quiero comenzar con una noticia que es interesante, que se dio a conocer muy recientemente, ayer o en el día de hoy, y es que David Ortiz fue elegido al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. El Big Papi será exaltado el próximo 15 de noviembre, ya en unos días, en menos de un mes, el 15 de noviembre, en la ceremonia número 55 del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Virgilio tiene por ahí unas fotos del Big Papi con su uniforme de Boston, que fue el que él hizo famoso durante su estadía en las Grandes Ligas. Entonces, decía que el Big Papi será exaltado este próximo 15 de noviembre en la ceremonia número 55 del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Recordemos que David Ortiz, durante sus años con los Medias Rojas de Boston, participó en las tres últimas series mundiales, 2004, 2007 y 2013, que ganó Boston. También y fue un ente muy importante en esas series mundiales. Yo la que más recuerdo vivamente, la del 2004, porque hacía más de 80 años que Boston no ganaba una serie mundial. Y él, tanto él como el gran Pedro Martínez, se robaron el show en esa serie mundial. También él es considerado uno de los mejores peloteros de la historia del béisbol que ha dado la República Dominicana. Así que este próximo 15 de noviembre será exaltado al Salón de la Fama. Así que eso es un homenaje muy merecido a David Ortiz. Y siguiendo hablando del béisbol, ya estamos, saben que estamos en los playoffs. La Liga Americana, se están enfrentando los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. En esta serie, en estos momentos, está empatadas a 2 juegos cada uno. En la Liga Nacional se están enfrentando los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta, y esta serie está Atlanta arriba 2-1.
Mira, hablando un poquito más sobre la serie entre Boston y Houston, hasta el juego de ayer, la ofensiva de Boston era superior a la de Houston y el picheo también. ¿Por qué? Porque el picheo de Houston le ha dado mucho trabajo deshacerse de los bateadores de Boston y han tenido que sus pitchers abridores no han dado el resultado que debe dar un abridor y entonces han tenido que utilizar mucho el bullpen. Pero en el día de ayer pasó algo totalmente atípico y que por lo menos a mí y a la mayoría de la gente lo dejó anonadado, y es que en el noveno inning, empatado el juego 2-2, Houston se arregló para impulsar 7 carreras en el noveno inning y así ganar el juego 9-2. Eso, señores, no se da muy a menudo. Eso fue algo totalmente fuera del espectro de la realidad del béisbol. Y así pudieron empatar pues la serie 2-2. Eso fue un juego, tremendo juego, un juego no apto para cardíacos. En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, que habían ganado ya los dos primeros juegos, ayer en el octavo inning estaban ganando 5-2, pero los Dodgers vinieron de atrás y remontaron esa diferencia y terminaron ganando 6-5. Así que tanto en ambas ligas los juegos están muy interesantes, hay muchas sorpresas, no va a ser tan definido como se pensaba y todo, cualquier cosa puede pasar. Lo que siempre he dicho, la pelota es redonda y viene en una caja cuadrada. Cualquier cosa puede pasar, porque eso de 7 carreras en un inning, en el noveno inning del juego, que ya Boston iba a estar 3-1 arriba en la serie, sí, y venir sí. Esa gente y ganar el juego, eso no se da todos sí. Los días. Así que Houston que se apriete, Virgilio, porque Houston, como dije ahorita, por haber usado tanto el picheo de relevo, están cansados y se les ve, y los que saben de béisbol están diciendo eso. Los abridores, el de hoy, tiene que hacer su trabajo y pichar aunque sean 5 o 6 innings para que descanse ese picheo relevista. De lo contrario, a ellos les va a ser difícil ganar esta serie. Mira, Luisa, quiero apuntar algo en eso. Fíjate, sobre en el noveno inning, y es lo que tú dices muy bien apuntado, lo que tú recalcas. Que hasta ahí, fíjate, hasta ahí el primero, segundo y tercer bate de Houston no habían hecho nada. Nada. Tenían de 1-11, de 2-11, o sea. Muy pobre. Altuve, Bradley, los tres primeros bateadores no habían hecho nada. En ese noveno inning, con el jonrón de Altuve, fue que esa gente empezaron a dar cañonazos. Cañonazos. Y Correa. Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Hicieron casi corrió dos veces. Lo que no habían hecho en los juegos anteriores. O sea, que esa serie, yo lo dije de un principio, ¿te acuerdas? Yo te dije, ojo con Houston. Sí. Pero así. Yo creo que en el aspecto del picheo, por lo mismo que dije ahorita, del cansancio y de lo tanto que se han sido usados los relevistas, si los abridores no aprietan los pantalones y hacen su trabajo, Boston tiene un mejor chance porque está más equilibrado tanto en el picheo como en el bateo. Eso es cierto. Así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Okay. Y en ambas cosas. Sí. No sé si quiere que deje el resto para la segunda tanda o continúo por este lado. No, vamos, déjame un poquito para la segunda tanda. Okay. Porque vamos a pasar ahora a Santiago de los Caballeros con Pablo Nelson Rodríguez, que la última vez estaba en la capital, nos mandó su participación vía audio, pero aquí tenemos ya, esperando ya en estos momentos que encienda su micrófono. Y para que salude a la audiencia desde Santiago de los Caballeros, Pablo Nelson Rodríguez. Buenas tardes, Pablito. Muy, muy buenas tardes, Virgilio García, nuevamente. Y agradable panel que nos acompaña, Luisa y José, y los Vázquez, que lo vimos navegando en su
en su avión terrestre. Lo vimos por ahí. Pero bueno, yendo inmediatamente al tema, hay varios, como siempre, como toda semana, hay varias temáticas que pues conforman lo que diría, yo llamo el portafolio noticioso o informativo de la República Dominicana. Y en este caso hay uno, vamos primero para comenzar suave con lo que el país se celebró hoy, se realizó un simulacro de terremoto, ya que sabemos que vivimos en una zona proactiva en el sentido de que pueden ocurrir y han ocurrido en el pasado terremotos y con frecuencia bastante frecuentes temblores de tierra. Pues hoy se hizo un simulacro para ir preparando psicológicamente el país, la nación, la ciudadanía, de cómo reaccionar, cómo actuar en ocasión de que pueda, y ojalá no suceda, puede ocurrir un fenómeno natural de esta naturaleza. Y lo importante, ni siquiera está jocoso, en términos que mucha gente sufrió, 6 personas sufrieron un accidente que fue para ellos un terremoto en su vida, porque no estaba esperando. 4 bombes en San Pedro de Macorís, en Ingenio Consuelo, pues un camión de los bomberos que participaba en el simulacro tuvo un accidente con un vehículo y pues salieron 4 bomberos lesionados, un policía y un motorista. Obviamente, gracias a Dios, no fueron de gravedad, pero que de todas maneras, cuando a ti te sucede algo que inesperado, ya tuviese un pequeño terremoto. Pero bueno, eso es bueno para preparar la ciudadanía. Otro tema que es importante, que ya no es dominicano, como aunque nosotros somos los más afectados directamente, porque este es el caso de Haití. Sabemos que en Haití hay una situación de secuestro que se han venido ocurriendo ya, vamos a decir, en el último año, que hay unas bandas organizadas que, según los Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken ha definido como que pertenecen a grupos sociales, a partidos y a personas individuales, como son los líderes de esta banda. Así que ahí es que no son ocasionales de bandidos, sino que también, bueno, el que de alguna manera protege o de alguna manera se pone su accionar, su acción en conformar este grupo, pues es un bandido. Pero bueno, sabemos que hay 16 ciudadanos norteamericanos, un canadiense y un chofer haitiano secuestrado en Haití. Eso ha traído ya la atención mundial, no solamente en esta ocasión, sino que la más anteriormente lo trajo la invasión, la migración que se dio en la frontera México-Estados Unidos, pues llama la atención mundial. Y yo digo en este caso que qué bueno, en el sentido de que usted en esos casos, que un mal de esa naturaleza trae siquiera una atención que era justamente necesaria, lo que pedía y ha estado pidiendo por años la República Dominicana, de que la comunidad internacional pues le ponga atención a Haití y que se colaboren en función de restablecer la democracia, la institucionalidad y un gobierno real, un gobierno que realmente tenga fundamento institucional y respeto mundial e internacional, pero más fuera, más adentro que afuera. Pues este secuestro, que hoy precisamente el presidente de la República, Luis Abinader, está en Panamá junto con los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el de Panamá, Laurentino Cortizo, pues están justamente hablando de la temática de la situación haitiana y los efectos migratorios que esa situación provoca. Sabemos que la FBI, el organismo de inteligencia y contra banda y contra insurgencia y de toda lucha contra la insurrecciones o la ilegalidad de cualquier tipo que sea, está en Haití. Y yo digo, qué bueno, en el término, lo pongo entre comillas, qué bueno que así, que sucedió esto y ojalá no pase nada grave a los secuestrados, porque hay unos 5 niños en los secuestrados. Pues digo, bueno, para que lo que inicialmente, que los Estados Unidos, como actor principal de la geopolítica nuestra en América Latina, pues
le ponga atención y que de alguna manera yo creo que esta acción, este secuestro de estas bandas van a llegar a su final, que hayan cometido el error, como dice el refrán muy popular, que no hay crímenes perfectos, pues yo creo que este secuestro es un crimen de esos que no son perfectos. Luego, inclusive, del asesinato del presidente haitiano Jovenel, Moïse Jovenel, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que bueno? Porque así ya esta banda, yo creo que el único futuro que le espera, por lo menos a esta principal que maneja un ex policía de unos tantos 400 militantes o miembros, yo creo que le llegó su fin, porque no van a poder, a mi juicio, luchar con la fuerza militar o con la fuerza de inteligencia o con la FBI. No va a ser posible. Yo sé que no lo han atrapado, creo que no lo han atrapado porque la asociación entre los secuestrados es niños, o si no, ya había sido una acción, creo que militar o inteligencia mucho más efectiva, inmediatamente más. Pero las negociaciones, y Estados Unidos ha dicho, no negociamos con secuestradores. Le creo que la negación es una forma diplomática de ir tratando de tener todas las ubicaciones, todas las estrategias logísticas de poder terminar o agarrar estos insurgentes, estos bandidos, vivos o muertos. Yo no sé cómo lo van a agarrar, ojalá que sean vivos, pero si no, ellos se arriesgan a que la sean una acción evidentemente violenta, porque eso es, esa es su cultura, esa es su esperanza. Y por ejemplo, pedir una suma tan exuberante como son 17 millones, un millón por cada secuestrado, 17 millones de dólares. Obviamente, que con la política, la posición de Estados Unidos nunca lo van a lograr porque no vas a negociar, pero termino, como me están haciendo señas ya, el director se ve la cara preocupada, que esta acción de vandalismo de esa banda haitiana va a traer un resultado que va a ser al final del día o al final de la luz del túnel, va a ser positivo tanto para Haití como para el hemisferio, porque ya todo el hemisferio ha sufrido las consecuencias de la migración haitiana desesperada por la sobrevivencia. Ok, Pablito, gracias. Esto guarda el resto para la segunda parte de tu participación. Regresamos contigo, no te preocupes, Pablito. Regresamos contigo en unos minutos. Me ponen esa cara que me asusto cuando veo. Enseguida vamos a pasar hacia la ciudad de Sunrise, Florida, con José Enrique García. Buenas tardes, José Enrique, de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Virgilio. Como yo le pedí a ustedes ahorita, a los miembros del panel, hoy es un miércoles, los miércoles es de deporte, farándula y más. En ese más, pues, yo quiero ese pedacito de jean, como digo yo. Fíjate, Virgilio trajo una foto hoy conmemorando la fundación de Hato Mayor, que se celebra un 20 de octubre. Y cuando él me lo dijo fuera de cámara, hace 60 años, llegó a mi mente, porque hace 60 años, justamente hoy, se conmemoran 60 años de el ametrallamiento y el abuso que se cometió contra los estudiantes universitarios en la calle Payá. Se le llama el acontecimiento de la calle Payá, y pasó a los pocos meses de haber sido muerto Trujillo, octubre 20 del 61. Y en ese evento, las fuerzas policiales no podían controlar realmente el levantamiento que había de estudiantes que habían bloqueado las calles Obispo Noel, la Palincado, la Santomé. Esas calles de ahí las bloquearon con alambres de púa, hicieron barricadas. Y la policía no pudo controlar eso, pero Balaguer dio la orden de que vistieran a los guardias de policía y mandó la guardia a sofocar ese evento. Entonces, esa tarde yo recuerdo, pues yo tenía 16 años, yo vivía en Ciudad Nueva y estaba cerca de yo no estuve dentro de la zona bloqueada, pero sí recuerdo lo que pasó ahí. Los tiros, pusieron escaleras, los policías tiraban a los jóvenes de los segundos pisos. Bueno, esto está documentado en los reportajes de prensa. Pero lo más lamentable de todo eso, que llega a mi memoria y me llena de vergüenza, y por eso ustedes van a ver siempre una actitud siempre vertical con relación a lo que se trató la política de Balaguer, es que él hace un discurso en la noche donde él felicita
a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por la buena actitud que habían tenido en la sofocación de los disturbios de la calle Payá, donde hubieron una cantidad de muertos, de jóvenes muertos, apaleados, y los tiraban de los segundos pisos, gente con fracturas y todas esas cosas. Entonces, hoy se conmemora, y ahí nació un movimiento que se llamó el Movimiento 20 de Octubre, que lo lideraba durante muchos años el periodista Ercilio Velóburo, que estuvo en esa zona. Yo quiero rendir un homenaje a uno de, de los estudiantes que murió ahí, que llega a mi memoria el nombre de él. Porque fui incluso a su casa cuando lo estaban velando, se llamaba Tirso Roldán Vargas Almonte. Eso es todo lo que yo quería decir en esta primera parte. Muchísimas gracias, José Enrique. Excelente aporte histórico a las fotografías que puse ahí de Hato Mayor del Rey, un día como hoy, 20 de octubre. Gracias, José Enrique. Excelente. Y bien, pues, se hace presente de nuevo el maestro José Vázquez, que venía manejando y ya llegó a su casa. Buenas tardes, maestro José Vázquez. ¿Cómo está usted? Venía manejando y parece que no había buena señal. No, muy buenas tardes. Realmente no había una buena señal. Saludo a Luisa. Buen reporte. Me gustaría haber estado, porque la verdad que vi el juego de ayer y la verdad que fue increíble. José, a usted, el poeta, nosotros, poeta nacional de este programa. Y nuestro querido Pablo, que siempre tiene frescas informaciones noticiosas, a Vilma, que está en la segunda planta, a ti, Virgilio, y a todos los que se están comunicando con nosotros por este medio, a lo cual le agradecemos. Isabel está en Santo Domingo, ella se fue la semana pasada, yo me voy el sábado, así que vamos a estar en la semana siguiente, vamos a estar un poquito fuera, pero hoy tenemos tiene chance de va a estar aquí el viernes con nosotros. Sí, voy a hacer todo lo posible, pues voy a estar, que estoy preparando un estreno mundial también. Ah, qué bueno, bravo, bravo, aplauso desde ahora. Porque como se bien va a hablar, no, tenemos dos buenas canciones hoy, muy conocidas, y que son canciones de serenata, así que cuando toque ya se le presentará. Bueno, pues vámonos, maestro José Vázquez, con la primera. Vamos con la primera de las dos canciones que usted nos mandó, así que si es tan amable, nos la presenta. Bueno, esa canción ha sido grabada por muchísimos artistas, dentro de ellos el boricua salsero, que la hizo en salsa, pero también la grabó merengue, pero la canción es de José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Es una canción muy tierna. Se dice que se le escribió a la hija, que la hija que estaba enamorada y eso. Pero eso parece que no es cierto. Pero él dijo una vez algo así, que se le había escrito a su hija, que la hija estaba enamorada de una persona. Entonces yo dije, ¿cómo es él? O sea, te estás robando esa hija. Entonces de ahí viene la canción. Así es que, con mucho gusto para ustedes, ¿y cómo es él? De José Luis Perales, al estilo José Vázquez, por supuesto. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empiezas a moverse, te hace tarde. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde.
preocupas por si llueve, que él te está esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te queda bien ese vestido gris, sonríele, que no sospeche que has llorado, y déjame, que yo va guardando mi equipaje, porque es un ladrón que me ha robado todo. Ahí teníamos al maestro José Vázquez. ¿Y cómo es él? De José Luis Ferraz. Bien, pues excelente, maestro José Vázquez, como siempre, con esas interpretaciones que usted nos trae. Aquí nos viene nuestra directora de Relaciones Públicas y nos recuerda que, Kevin. Que den share. Que den share o compartir. Y que Luisa y... Luisa y... ¿Y qué más? Y el señor García, ¿cómo es? ¿Cómo es? José Enrique. José Enrique, están vestidos los dos de verde. Ah, Luis y José Enrique están vestidos de verde, los dos apunta a nuestra directora de Relaciones Públicas. José Vázquez, excelente. José, cuéntame de esa canción. Tú dices que la escribió José Luis Perales y que se la dedicó a su hija. Hay cierta controversia ahí porque dicen que eso fue una mujer que lo dejó botado, qué sé yo. Bueno, yo oí en una entrevista y a él le preguntaron y él dijo... Puede ser que sea así, o sea, no lo negó. Y yo te digo una cosa, yo que tengo una hija, por ejemplo, una hembra, son tres varones y una hembra, el día que se me vaya a casar me la van a robar, porque esa para mí es una, la cosa más querida que hay. Así que sí. Yo me imagino que esa canción puede muy bien ser para un padre que quiere mucho a su hija y que, bueno, ya se va con su marido, con su esposo, por supuesto, y ya va a dejar la casa. Podría ser. Añora la familia. Bien. No sé si Luisa quiere decir algo de la canción. ¿Tú quieres decir algo de la canción, Luis? Sí. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en República Dominicana el moto era que cuando esa canción le decían la canción del cornudo, porque no concebía, decían que fue a un hombre que le eso y que el tipo se pone y que quién con toda esa suavidad en vez de tener otra rabia. Sí. Pero sí oí yo a José Luis Perales decir eso. Es una separación de su hija originalmente de muchos años y ya cuando al final ya adulta se vuelven a reencontrar y ya están teniendo una relación bonita, la muchacha le sorprende diciendo que tiene un novio y que no es español, sino es de otra nacionalidad, no recuerdo si dijo qué nacionalidad, y que se iba del país, no es tanto de que se va con, sino que se iba a mudar fuera del país. Wow. Entonces ahí va a haber la ruptura de nuevo, y por eso el dolor de él me está robando un trozo de mi vida, porque si se casa y vive en la misma ciudad, pues tú puedes, tienes chance de verla siempre, pero iba a vivir fuera del país. Excelente. Y entonces, pero para los dominicanos esa era la canción del cornudo, que yo recuerdo muy bien que lo decían así. Déjeme explicarle algo técnico, algo técnico. Los acordes que tiene esa canción tienen un sentimiento
precisamente como de retirada. Yo como músico lo siento inmediatamente. O sea, son acordes que se llaman disonantes y pasa de una posición primera a una séptima, que después lo podría explicar, pero eso se usa mucho cuando las canciones son tristes, por ejemplo, tristes. Como las tonalidades menores y cosas así. Después le voy a dar una pequeña teoría sobre eso más adelante. En otro muy programa, bien. Sí, porque tenemos ahora que seguir adelante con nuestra pausa, de modo pues que regresamos, vamos a regresar en aproximadamente unos 90 segundos con nuestro panel. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. Y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Vamos todos a celebrar en grande nuestra independencia el 27 de febrero del 2022. Espodón USA, el evento turístico, comercial y cultural de los dominicanos más grande e importante en la Florida. Espodón USA. Cantantes, humoristas, combos, pericos ripiao, feria de salud y gastronómica, rifa de pasajes aéreos, estadías en Rizón en República Dominicana, televisores, celulares, además comparsas, diablos cojuelos, artesanos, charlas sobre turismo, inversión, bienes raíces, entretenimientos para niños y adultos y mucho más. Separa la fecha, 27 de febrero del 2022, Día de la Independencia de República Dominicana. Double Trip by Hilton, Miami Airport Convention Center. Un compromiso con la patria. Espodón USA. Bien, señoras y señores, queremos recordarles que la Asociación Dominicanos Siempre va a llevar a cabo una actividad muy, pero muy interesante este próximo sábado. La actividad ellos la han titulado Herencia Hispana, una noche con los poetas dominicanos de la Florida. Y los poetas invitados son Luis Arseno, Martina Soriano, Deyanira Erasme, José Enrique García, Genoveva del Orbe, Eugenio Fortunato y nuestra queridísima doña Alba Weber. También tenemos otra actividad que ya esa es va a ser para noviembre. Esto, por favor, reserven esta fecha, que va a ser el día 13 de noviembre. Y esa va a ser la séptima gala de Ángel de Esperanza. Los invitamos a esa actividad, que no falte nadie. Es con reservaciones, llamando al señor Aridio Genao al 305-494-8256. Y tenemos otra actividad, pero esa actividad la están viendo ahora mismo en pantalla, pero vamos a permitir al maestro José Vázquez. Reserven la fecha, es el 10 de diciembre, pero vamos a pedir al maestro José Vázquez que nos dé los detalles de esa actividad. Maestro José Vázquez, encienda su micrófono y denos los detalles de esa actividad que está apareciendo en pantalla. Bueno, yo pudiera cantar ahora Luna sobre José, porque la verdad tengo la luna detrás de mí. Bueno, esa actividad es el 10 de diciembre. Va a ser una tremenda tarde. Tatiana, estamos
Está grabando con Marco Hernández, que fue coproductor de Juan Luis, y una persona aquí, y nosotros también le estamos apoyando musicalmente. Ella va a presentar sus canciones. Ya ha grabado dos canciones con nosotros, muy, muy interesante, que la pasaremos por este programa. Isabel y yo vamos a estar haciendo unas 5, 6 o 10 canciones de las que siempre hemos hecho aquí con ustedes. Eric Manuel va a ser el presentador y además va a cantar. Y la orquesta mía va a tocar, o sea que esa noche la gente va a bailar, va a disfrutar, va a tener un espectáculo completo. En el Bambú Restaurant, que está en Kendall, la 104 calle y la Havoc Boulevard. Y ahí estaremos nosotros con mucho gusto. Espero que nos apoyen de verdad, porque este es uno de los primeros eventos que queremos hacer en ese sentido. Muy importante, apunten este teléfono, señores, 786-409-4744 para las reservaciones. 786-409-4744. Estaremos ahí al 100% apoyando esa actividad. Seguro. Bien, señores. Sí, José, ¿me decías? No, habrá una mesa especial para ustedes, así que bueno. Ah, gracias, José. Oíste, Luisita, oíste, Pablo, baja de Santo Domingo para esa actividad. Miren, señores, no tenemos mucho tiempo, así que en la próxima tenemos que ir sintetizando. Luisita, solamente disponemos ahora en esta sección solamente de 4 minutos cada uno. Así que adelante, Luisita, enciende tu micrófono para que te puedan escuchar y... Adelante, Luis. Ok, vamos a hablar de la NFL, o sea, National Football League, que no quisiera hablar de esto, tú ves, pero no me queda de otra. En primer lugar, quiero decir que los equipos que están en sus diferentes divisiones en la conferencia del Nacional, los equipos que están en primer lugar son los Cardenales de Arizona, los Green Bay Packers, que están jugando muy bien, los Dallas Cowboys, que hace tiempo que yo no los veía jugar tan bien, y los Tampa Bay Buccaneers. Como siempre, Tampa Bay con Tom Brady a la cabeza siguen dando mucho de qué hablar y están en el primer lugar de su división. Y en la conferencia americana, que es la conferencia que pertenece a mis Dolphins, los equipos que están en primer lugar son los Tennessee Titans, los Buffalo Bills, Baltimore y Los Angeles Chargers. En la división este, que es donde pertenecen los Dolphins, los Buffalo Bills están en primer lugar jugando muy bien. Y los Dolphins están en el sótano, en el último lugar. Un solo ganado y 5 perdidos consecutivamente. Tua Tagovailoa regresó a jugar. Y debo decir, como estoy de acuerdo con la mayoría de los que han analizado el juego, que jugó bien. Jugó bien, hizo lo que tenía que decir. El problema es que tanto en la defensiva como en la ofensiva no hay respaldo, y los Dolphins, no, principalmente en mi opinión, no tenemos corrida, y todo lo que tiene que estar haciendo es lanzando la pelota. Entonces el que te está defendiendo sabe que tú automáticamente eso es lo que vas a tener que hacer, y están preparados para cuando tú lo haces, pero corriendo no están haciendo nada, no pueden correr ni 2 o 3 yardas. Malísimo el juego, el equipo. Es un dolor de cabeza y están en el último lugar, 1 solo ganado y 5 perdidos. En esa misma división, los Jets tampoco están haciendo bien. Los Jets tienen 1 ganado y 4. Y los Patriotas de New England, los New England Patriots, que dejaron ir a Tom Brady, están también malitos. Están nada más que ganado 2 y han perdido 4 también. Así es que esa división, esos horrible equipos que se esperaban mejor de ellos, estamos muy mal. Sí. Así que vamos a ver qué pasa este próximo domingo con los Dolphins, porque ya te digo, de mal en peor. Sí. Y en la NBA por fin llegó el básquetbol. Ya hoy comienza la temporada, pero para mí comienza mañana jueves, que el Miami Heat tiene su primer juego de esta temporada y va a jugar contra los Bucks de Milwaukee. Y este juego es aquí en casa. Yo estoy mirando a ver qué posibilidades, a ver si me doy una escapada y me voy a ver el juego ese de mañana, que debe estar muy interesante. Todavía quedan asientos. Yo sé que eso va a estar a casa llena. Este Miami aquí en la arena.
Jugamos Miami, van a estar de regreso. El equipo del Miami Heat, según los que saben, está muy bien equilibrado. Van a Adebayo, ha venido mejor que en la temporada pasada. Jimmy Butler, Tyler Hero, esta gente están, yo creo que les va a ir bien al Miami Heat. En el juego de hoy, los juegos que están jugando hoy son los Chicago Bulls van a jugar contra Detroit Pistons y los Boston Celtics contra los New York Knicks. Yo espero que Boston acabe con New York y que Chicago gane. Chicago, yo era favorita de Chicago cuando Michael Jordan era Chicago. Sí. Nada, eso es lo que tenía ya por el, ya, y lo que quería, una agregación pequeña es darle las gracias a José García por haber recordado esa fecha fatídica del 61, y sí, recordarle a mucha gente que tiene corta memoria o la regla de acuerdo a su conveniencia política, de lo terrible que fue el doctor Joaquín Balaguer cuando tuvo el mando, tanto en esa época de los 60, y en esos, después en esos 12 años de su gobierno, que fueron terribles para, específicamente para la juventud, porque ellos, eso es lo que quisieron, acabar con la izquierda dominicana y ocasionaron mucho dolor y muchos problemas. Así que gracias a Dios el país se evolucionó y las cosas en ese aspecto político son diferentes. Hay una verdadera democracia en la República Dominicana en estos momentos, en los últimos años. Pero en esos años, de los años 60 hasta el 78, no había democracia en la República Dominicana. Así que gracias, José, por recordar esa fecha. Muchísimas gracias por tenerla pendiente. Gracias, Luisita. Antes de terminar, yo quiero apuntar algo con relación a los Dolphins. De acuerdo 100% en todo tu análisis. Pero ese último juego que se jugó en Londres, se lo pidió el coach. El coach Flores, horrible, horrible. He was out coach. Es lo peor que yo he visto en un juego como un coach se ha manejado. Llamó dos llamadas de para que la revisaran, las dos la perdió. Llamó un horrible, 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 horrible. Pero no tenemos mucho tiempo. Fíjate que a Pablo le hemos cogido de los 4 minutos que le tocaban a Pablo. Nada más te quedan 2, Pablo. Así que adelante, Pablo Nelson Rodríguez, con tu comentario que hay que sintetizar, lamentablemente. Adelante, Pablito. Enciende el micrófono, Pablo, primero. Inicio por donde terminó Luisa, condenando los 12 primeros años de gobierno de doctor Joaquín Balaguer, la criminalidad que en cierto modo yo como joven y estudiante pues me afectó también. Así que me uno a ese comentario y lo respaldo 100%. Y hablando de ese cambio que ella también hablaba, hoy la República Dominicana es un cambio, hay una democracia, hay un sistema, hay un Estado democrático nuevo, y la policía, que fue instrumento en los tiempos de Balaguer, hoy este joven presidente, hijo de un líder político del glorioso anteriormente Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, hijo de don Rafael, fue, ha propuesto a la nación una reformación de la policía que ya entró en efecto. Una policía que va a ser evaluada constante y que los ascensos van a ser por mérito, una policía que va a ser mejor pagada, una policía que se le va a requerir un nivel de educación para entrar, se le va a dar un parámetro, un análisis psicológico, se le va a incluir en cómo manejar conflictos ciudadanos o conflictos civiles para que la policía responda más, se va a crear una policía comunitaria. Se va a subdividir la capital o el país en cuadrantes. ¿Qué quiere decir? Que un jefe policial, sea un coronel, un teniente, un capitán, lo que sea, va a ser responsable de un cuadrante, de un área geográfica, donde va a tener que responder en base a lo que pasa en ese sistema, va a tener que dar un informe diario de la realidad de su cuadrante. Entonces la policía va a tener un sentido más comunitario. Obviamente ha habido un cambio de policía que ha generado con el nuevo jefe, el director de la policía, Eduardo Ten, ha generado muchos comentarios porque es un hombre que se le dice un hombre fuerte, un hombre que aplica la ley al margen de quien sea la figura que la viole. Y en ese cambio hay una palabra que ha generado mucho conflicto de opinión, y es la palabra macana que usó la primera dama, Rafael Albaje, cuando dijo
que el cambio se atraía más cana. Y la gente, sea algunos analistas, inclinados a su posición política, más de periodistas que como opositores, pues han dicho como que haya dicho algo tan grande que fue hasta imprudente, algunos lo han llamado imprudente o ligera. Yo digo lo contrario. Nosotros usamos la palabra macana común en el argot popular, en nuestro coloquial. Nosotros decimos macana a la gente que no hace cumplir las reglas, que no hace cumplir las reglas, sin que sea violencia ni abuso personal. Es decir, que yo no veo nada malo en que la primera dama haya dicho macana. Macana, los jefes nosotros que hemos tenido jefes, ese jefe macana, yo creo que ustedes en su cultura de diálogo laboral, la cultura de sus empresas, alguna vez han usado eso no como una expresión de abuso, sino de que exige la ley, exige el cumplimiento y exige el rendimiento de los empleados. Por lo tanto, yo creo que no ha sido nada degradante ni una invitación, aunque el jefe de la policía, que sí es un hombre fuerte, según él mismo lo dice, y que dividió la sociedad en malos y buenos, y que va a combatir los malos, pues no le veo nada de malo a la expresión de la primera dama. Otra realidad que se ha dado es, finalmente, me queda medio minuto, hoy, ayer, pues fue condenado a un mes de prisión y a $1,000,000 de multa el comunicador Juan Mateo Guerrero, quien fue demandado por Guido Mazara por hacerle difamación en sus argumentos contrarios a las posiciones de Guido, obviamente cuando Guido tenía el enfrentamiento directo con Miguel Vargas. Juan Mateo Guerrero es un empleado de la Cancillería, pero además de la Cancillería de Miguel, pero además un comunicador y abogado inclusive, pero en sus emociones, en los cambios democráticos que ha dado el país y la apertura de los medios, pues la gente cree que no hay una ley 6132 que regula la libre expresión del pensamiento. Nosotros podemos usar estos medios para disentir, para debatir, para exponer nuestras posiciones políticas de cualquier orden, militar, artística, deportiva, lo que sea, pero dentro del marco de respeto legal, sin difamar a nadie. Y menos si usted cuando afirma algo de alguien tiene que tener documentación que pruebe lo que usted afirma o con lo que usted se le puede acusar de difamación. Hay muchos temas, pero la preocupación del director me preocupa y me callo. Para la próxima, guárdanos algo ahí, Pablo, para la próxima. No, porque... Maestro José Vázquez, yo sé que usted está en el patio de su casa, pero falta un poco de luz ahí. Está saliendo muy oscura su imagen. Para que en un segundo, cuando nos vaya a presentar la segunda canción, porque ahora pasamos nuestros micrófonos a Sunrise Florida con José Enrique, su último comentario breve, y dinos, José Enrique, de la tertulia de este viernes, ¿de qué vamos a hablar? El comentario va a ser una invitación a la tertulia, porque la tertulia del viernes va a estar compuesta por tres periodistas más, tres comentaristas deportivos. Pablo, imagínate, y Luisa. Va a ser una tertulia bastante interesante con lo que se refiere a lo que es el deporte de Grandes Ligas y al deporte en general. Y tendremos con nosotros, con mucho orgullo, al periodista Fernando Almanzar, a Manuel Nin Matos, y tendremos también con nosotros a Pablo Yunes. Nosotros estaremos complacidos de tenerlo aquí con nosotros en el panel y vamos el viernes a disfrutar de esta tertulia. Ya, le dejo a Luisita, en esa tertulia, básicamente, ¿cuáles van a ser los puntos principales de esa tertulia, Luisita? Bueno, hablando lo que habíamos... De los peloteros de Grandes Ligas Dominicanos, la participación... Exacto. De los peloteros. Correcto. La participación, la labor de los peloteros dominicanos más destacados en esta temporada, principalmente, y a través del tiempo, los dominicanos. Exacto. Que más se han destacado, pero principalmente el enfoque en esta temporada, ¿cuáles son los jugadores? Porque hay muchos jóvenes, tan jóvenes... Que son nombres nuevos y frescos y han dado mucha agua que beber en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que así básicamente es. De eso que se va a estar hablando, del papel de esos dominicanos y cómo qué han hecho y cómo se han destacado en esta temporada. Gracias, Luisita. Lo esperamos en la tertulia del viernes, señoras y señores. Bien, maestro José Vázquez, ahora mejoró un poquito la imagen. Un poquitito mejoró, que estaba bastante oscura, parece que encendió alguna luz adicional. Maestro José Vázquez, si es tan amable, encienda su micrófono y nos introduce en la próxima canción.
Bueno, en primer lugar, no estoy en mi casa. Yo voy a cantar. Hay una persona que cumple años y me invitó a cantar. Entonces yo dentro de unos 10 minutos, 20 minutos, tengo que arrancar aquí. Así es que a Pablo, que la palabra macana también se usa en doble sentido. Que tenga cuidado con eso. Está buena esa, José, está buena. Porque Pablo siempre está cogiendo las cosas por... Bueno, sí. Bueno, con... después a Luisa quería decirle que yo vi un strike en el último, en el noveno inning, vi un strike que tuvo en juego, y después de ese strike que no se le cantó, fue que sucedió todo lo que sucedió, pero eso lo dejamos para después. Sí. Esta canción es muy importante para mi vida. Esta canción es... Los Dodgers también ganaron, ¿eh? Así. Sí. Bueno, esta canción es muy importante para mi vida porque representa mucho para mi padre, que murió en un noviembre, pero yo desde ahora lo estoy recordando. Y para todos los padres del mundo. Así que, bueno, con mucho gusto para ustedes. Viejo, mi querido viejo de Piero, por supuesto, al estilo José Vázquez. Gracias, José. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo caminando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, camina lerdo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Él tiene los años viejos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El olor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Bravo, bravo, el maestro José Vázquez, viejo.
mi querido viejo. Bien, señoras y señores, pues prácticamente hemos llegado al final. De modo pues que agradecemos la presencia de todos ustedes. Aparentemente, vamos a dar los resultados primero, Pablo. Te voy a abrir los micrófonos en un ratito, pero antes vamos a dar los resultados que tenemos nuestra directora de Relaciones Públicas. Se nos acabó el tiempo, pero le vamos a robar un poquito de tiempo ahí a las cadenas que nos retransmiten. De modo pues, Vilma, que da ese numerito que está ahí, por favor, si eres tan amable. 8,579. 8,579 personas estuvieron ahí con nosotros en nuestro programa en el día de hoy. Antes de pasarle cambio a Pablo, que hace rato que me está haciendo seña desesperadamente, saludamos a Bélgica Zúñiga, que se hizo presente, Martín Zucar, Vilma, que bajó hace rato de la segunda planta. También saludamos a Americana Rodríguez, a Héctor de la Rosa Monción, conocido artísticamente como Chiqui. Gracias, Chiqui, hacía mucho. Magalisa Acosta también está con nosotros, que formaron parte de todos ustedes. Den share o compartir, todavía lo pueden hacer. Pablito tiene 30 segundos para decirnos algo cuando encienda su micrófono. Adelante, Pablito. Agradecer la acogida que anunció el hermano José García de promover la inauguración, la inauguración, especialmente quiero que pongan énfasis en la alcaldía de Santiago, Abel Martínez, y en la de la capital, Carolina Mejía, que ya esas dos calles están para inaugurar y solamente falta que ellos dos decidan cuándo vamos a inaugurar la avenida y calle Dominicanos del Exterior en Santiago, que se llama Avenida, y en la capital calle. Hay otras tres aprobaciones, Moca, Villa Vázquez y Montecristi. Eso, pero primero vamos a inaugurar estas dos, que son las más ponencias de mercadeo y de reconocimiento. Por favor, dirijan su mensaje a esos dos alcaldes. Así lo haremos. Cuenta con eso, Pablito. Bien, señores, pues ahora sí que ya llegamos al final. Tenemos que prácticamente cerrar nuestro programa, pero antes de cerrar nuestro programa, siempre nos despedimos con las palabras, como se despedía el profesor Juan Bosch, al finalizar las alocuciones con el pueblo dominicano. El profesor Juan Bosch se despedía del pueblo dominicano con unas palabras muy, pero muy sencillas. Se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.